¿Hoy qué examen? No. A ver. Hola, chicos. Hola, Nico. Rodolfito, Lucerito. Buenos días, Miss Nelly. Hola, ¿cómo están, corazones? ¿Todo bien? Mi buenos días. Buenos días. Hola, Mateo Arana. Qué bien. Hola, buenos días. Rodolfito. Miss, en un momento prendo mi cámara, ¿ok? El corazoncito, ya, mi amor. A ver, bueno. Uy, Rencito, Renzo, nos queda una sola. Buenos días, Miss Nelly. Una sola clase. Buenos días, corazoncitos. Buenos días, buenos días. ¿Hoy día tienen comprobación? Sí, ¿no? ¿Qué comprobación tienen hoy día? ¿Ah? Comunicación. Ah, comunicación. Oh. Tienen comunicación. Conmigo vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? De los puntos que les voy a tomar. Vamos a desarrollar temario. Oh, chicos, ya empieza. Entonces, siempre deben ingresar con su cámara prendida, ¿ya? Cámara prendida y no apagar durante el este. Ese es para todos los cursos. Todos los cursos. Listo. Prendida. Anaí, conéctate. André, camarita. Muy bien, Mateo, ya no faltes, precioso. Nos quedan, ¿cuántos días para terminar la semana? 3. Más lunes y martes de la siguiente semana, y ahí acaba todo. 5 días, chicos, 5 días. 5 días esforzándote, último, 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 para que no te bajen de nota, ¿ya? A ver, estoy buscando mi temario, temario, temario. El temario ya está en la plataforma. Ya lo han visto, ¿no es cierto? Ya tienen el temario ya desde la semana pasada. Desde la semana pasada. Hoy día voy a desarrollar mi... Ya. Bien. A ver, chicos. Muy bien, buenos días. 9 y 1. Recién estamos con el 9 y 1. Estamos con tolerancia todavía. ¿Ya? A ver, pregunten algo. Algo que quieran comentar. ¿Nada? ¿Nada, preciosos? Nada, mi. Ay, ay, ay. Bien. A ver, entonces yo les estaré comentando sobre el tema, ¿ya? A ver, voy aprendiendo mis prefijos, chicos, dándole la bienvenida a todos. Darien, ¿no? Darien, Nico, Rodolfo, Mateo, Adrián, Lucero, Alonso, Anayí, André, Renzo. ¿Ya somos cuánto? 11. 11. Que todo el año han ingresado puntuales, temprano, temprano. Bien. El tema de hoy día es desarrollo del temario. A ver, yo voy haciendo algo en la pizarra, ¿ya? Me van diciendo que compuesto es un nombre, desarrollo. A ver, chicos, si yo pongo una sola bolita acá, ¿cuántos con cuántos blancos va a salir? Uno sale con 4, ¿sí o no? Sí, sale con 4. Sale con 4 blancos. Entonces, si yo tengo un solo carbono, ¿cómo lo llamo? Un carbono, ¿cómo lo llamo? Acuérdense del prefijo. Para uno, ¿cómo se llama? Eteno. Metano. Cuando tiene 4 se llama metano. Ya, metano. Entonces,
el metano. Podría ser de esa manera, una bolita negra con cuatro blancos. Pero también podría ser de esta manera. CH4. ¿Qué es esto? Es un metano. ¿Ya? Es un metano. Cuando tiene un solo enlace, una sola rayita, se llama metano. Metano. Fórmula global y fórmula desarrollada. ¿Sí? A ver, yo quiero formar de dos. Haya dos bolitas. Dos. Uno y dos. Siempre voy a poner una raya. Digo, cuando es alcano, pongo una rayita acá. Uno. ¿Y acá con cuánto completo? Con tres. Acá completo con tres. Ya tengo ya. ¿Ve? Ya tengo acá. De dos. ¿Cómo se llamaría el de dos? Etano. Etano, perfecto. Muy bien, Loisita. Etano. Pongo esa bolita acá, una bolita acá, otra bolita acá, otra bolita acá, otra bolita acá. Esto se llama etano. Esta es su fórmula. Esta es su fórmula desarrollada. Pero si yo quiero fórmula global, porque te voy a preguntar de la fórmula global, voy a colocar entonces C. ¿Cuántos carbonos hay? Dos carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Tres. ¿Seis? Seis. Su fórmula global. Mire, esto es igual a esto. Y este es igual a este. Si te dijera, ¿cuál es su fórmula? ¿Cuál es su atomicidad? ¿Qué digo? ¿Cuál sería la atomicidad del segundo? Acá, ¿cuánto sería atomicidad? Te pregunto atomicidad. ¿Qué significa atomicidad? Vas a sumar. Cuando dice atomicidad, voy a sumar 2 más 6, igual a 8. Ya, eso es atomicidad. Y si te dijera, ay, ya no despacio. ¿Ya? Entonces, yo debo saber los prefijos. A ver, repitamos. Uno, met. Met. Cuando tiene un solo enlace, metano. Etano. Propano. Butano. Pentano. Hasta el 5, lo más que me lo sepan. No hay más, no quiero más. ¿Ya? Met, et, prop, but, pen. Nada más hasta el 5. Y si fuera un alcano, ¿cómo sería su fórmula? CNH2N+2. Si yo quiero tratar con un propano, a ver, dígame. El propano tiene 3. ¿Cuántos hidrógenos tendrá en un alcano? Yo quiero saber la formulación de un alcano. Fórmula global de un alcano llamado propano. ¿Qué digo? ¿Cuál sería su... así... si pongo acá 3, ¿cuántos hidrógenos tendría? 8. 8, perfecto. El doble más 2. ¿Ya? Eso tienen que saber. Esto. Cuando si yo digo acá 3, le aumento el doble más 2 cuando es un alcano. El doble más 2. ¿Ya? El doble más 2. Y si... esa sería la primera, 3 y H8. Y si te dijera atomicidad, 8 más 3 sería 11. Miren que una cosa es atomicidad, otra cosa es fórmula global, otra cosa es desarrollada, fórmula desarrollada. Eso lo voy a compartir acá en las diapositivas para que sepa lo que te voy a tomar. O sea, vamos a desarrollar el tema. ¿Ya? Bien, empiezo. ¡Ay! 8 minutos ya nos hemos pasado. Marcela abre cámara, Anaí Ramos. Me falta Hikari y Giselle. A ver, chicos, voy a tomar la foto, ¿ya? Listo.
Bien, mis preciosos, vamos a trabajar entonces, ¿ya? Somos 14, me faltan 2. Ya. Bien. A ver, voy a compartir. Acá he puesto desarrollo del temario. Bien. El primer tema que dice en el temario, dice reacciones químicas, ¿ya? Reacciones químicas. Una reacción química es esto. Miren acá, reactantes y producto. ¿Qué es esto entonces? Es una representación, es una ecuación que representa ¿a quién? A una reacción química. ¿Sí? La ecuación química representa una reacción química. Una ecuación representa una reacción. ¿Y de qué se compone? De reactantes y producto. Reactantes son los iniciales y el producto es el final. ¿Ya, chicos? Bien. Reactante y producto. ¿Cuántos tipos de reactantes conozco? Hemos hecho 3 tipos. Adición, cuando acabe es una suma, A más B me da un solo producto, se llama adición. Como el ejemplo que tienes acá. Hidrógeno más oxígeno me da el agua. ¿Qué tipo de reacción es? Adición. ¿Ya? Y si fuera que de uno salen 2, es descomposición. Descomposición. Por ejemplo, acá tenemos el carbonato de calcio. Por acción del calor se va a descomponer en óxido de calcio más CO2. Acá ya tengo 2, de 1 salió 2. Por lo tanto, ¿qué tipo de reacción es? Descomposición. Y si fuera desplazamiento, acá yo tengo A más B más C. Se junta A con C y se queda libre, ¿no? Desplaza a B. Entonces, acá en el producto se formó otros compuestos, combinándose A con C. A eso ya llamo desplazamiento simple. A ver, acá, ¿cuál de las siguientes alternativas es una evidencia de una reacción química? Acuérdense que una reacción química es un fenómeno químico, no es fenómeno físico, ¿eh? Acuérdense de la primera clase que hicimos. Fenómeno físico es cuando yo doblo el papel, por ejemplo, no se destruye las moléculas del papel, solamente estamos cambiando de posición. ¿Esto qué es? Fenómeno físico. Físico. Y si yo quemo el papel es fenómeno químico. Y por lo tanto, una reacción química es un fenómeno químico. Ejemplos, acá tienes. Doblar un papel. No puede ser, doblar un papel. He doblado. No se destruyen las moléculas. Sigue siendo papel, por lo tanto es fenómeno físico. No es. Inflar un globo. Si inflo un globo, ¿se destruye mi globo? ¿Se destruye el oxígeno? No, no pasa nada. Fenómeno físico. Liberación de un gas. Liberación de un gas. Perfecto. Porque un gas se libera cuando ha actuado 2 o más componentes. ¿Sí? Doblar el clavo. Fenómeno físico. Calentar el agua. Fenómeno físico. Para hacer evidencia de fenómeno de una reacción química, tiene que ser fenómeno químico. Fenómeno químico, ¿ya? Si es físico, no es reacción química. Bien. Acá, ¿qué tipo de reacción química es la que representa esto? ¿No? ¿Qué tipo dice? ¿Será adición? ¿Será descomposición? ¿Será sustitución? Entonces digo acá, NaHCl. Acá tengo Cl. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de las 7? De las 7, liberación de un gas. ¿Ya? Liberación, vacía corazoncito. Voy a poner la cámara, ¿ya? Liberación, ¿por qué? Porque es un fenómeno químico. Bien,
Acá me dice, miren el sodio acá. ¿Y qué pasó acá? El sodio se juntó con el cloro. Por lo tanto, ¿qué es? Desplazamiento del hidrógeno, desplazamiento simple. ¿Ya? Desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está tomando la posición del... El sodio está tomando la posición del hidrógeno. Ya. Acá otro. Indica el tipo de reacción al que el que se presenta. Acá tengo HKCLO3, clorato de potasio. De uno salió dos, por lo tanto es descomposición. Descomposición, ¿ya? De uno sale dos, descomposición. Acá, ¿qué producto se obtiene en una reacción de una combustión completa? Ah, chicos, ¿se acuerdan de la vela? Ahorita no lo tengo la vela. Cuando bota llama amarilla, es combustión incompleta, CO. Cuando bota una llama azul, es CO2, dióxido de carbono. Por lo tanto, es en una combustión completa que bota CO2, ¿ya? CO2. ¿Cuál es el resultado de una combustión completa? CO2 y agua. Y de una combustión incompleta, ¿qué sería? Acá tienes una combustión incompleta, sería CO, nada más que CO, monóxido de carbono, porque produce hollín. En la 11, ¿qué color de llama produce una reacción de combustión completa? Llama azul. ¿Ya? ¿Bien? ¿Chicos? Perfecto. Ya hicimos esta, ya hicimos esta también. De estos dos puntos, de esto y esto, voy a sacar tres preguntas. Tres. Así como están. Tres. Pues para eso estamos haciendo el temario. Desarrollo del temario. Ya estaría en el punto número dos, ¿no? En el temario dice, la primera, reacciones químicas. Ya les dije, una reacción química se representa mediante una ecuación química. Tipos de reacciones. Tenemos adición, tenemos descomposición y tenemos sustitución simple. ¿Bien? Ahora, pasamos a lo que es química orgánica. Tercer punto del temario. Tercer punto del temario. Vemos acá. ¿Hay diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos? Sí. Un compuesto orgánico, sus moléculas contienen los elementos llamados organógenos. ¿A qué llamo organógenos? Al chón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que contengan estos elementos. Y acá, en el inorgánico, sus moléculas pueden contener cualquier elemento de la tabla periódica. Acuérdense, cuando hicimos química inorgánica, llevábamos la tabla periódica. Cuando hicimos química orgánica, solamente ya no les dije que guardaran su tabla periódica. Porque teníamos que hacer solamente carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. ¿Ve? Solamente se usan cuatro elementos para los compuestos orgánicos, ¿ya? Se conocen más de 10 millones de compuestos orgánicos. Hay un montón. En cambio, acá hay medio millón. El papel, el cartón, el querosene, la gasolina, el petróleo, el plástico, son componentes de la química orgánica. ¿Ya? La mayoría no son solubles en agua. En cambio, acá sí son solubles en agua. Acá me está hablando, por ejemplo, del petróleo. No es soluble en el agua. No se disuelve en el agua, no se junta con el agua. Eso se llama que no son solubles. En cambio acá, si yo quiero el cloruro de sodio, la sal que comemos, es un compuesto inorgánico, se disuelve en el agua, ¿ya? Tienen puntos de fusión bajos y acá tiene puntos de fusión altos. Diferencias, entonces yo podría sacar una diferencia de acá, de este punto. ¿Bien? Y otra preguntita más. ¿Es el carbono es el elemento importante en el compuesto orgánico? ¿Es un elemento no metálico del grupo 4A que corresponde a la familia de los carbonoides
de la tabla periódica actual. ¿Cuál es su peso atómico? 12. ¿Cuál es su número atómico? 6. El átomo del carbono es el elemento principal de la química orgánica. Chicos, ¿qué, cuando te pregunte, ¿qué elemento es? ¿Qué elemento importantísimo es componente de la química orgánica? Me dirán el carbono, ya el carbono. Elemento más importante de los compuestos orgánicos es el carbono. Esta es su estructura, Lewis, esta es su estructura en plano. ¿Cuántos enlaces veo ahí? Que tiene 4, siempre va a tener 4. 4. Entonces me voy a las propiedades del carbono. Propiedades del carbono. Este es el... Propiedades del carbono. Uno de ellos acá tenemos, miren, propiedades del carbono. Uno, covalencia, tetravalencia, autosaturación. Tetravalencia. ¿Por qué? Cuando dice covalentes, quiere decir que se puede unir con cualquier elemento diferente al carbono. Cuando es tetravalente, quiere decir que tiene 4 enlaces, 4. Y es autosaturación, porque podemos formar cadenas de carbonos, inmensas cadenas. O sea, ¿qué son cadenas? Formar carbonos. El carbono que usamos nosotros en nuestra maqueta es de color negro. Yo puedo formar 10, así 10, 10, 20, 20 bolitas negras. Y ahí voy juntando mis bolitas blancas. ¿Para qué? Para hacer grandes moléculas ¿de quién? De autosaturación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es, te dice, cuál es la propiedad del carbono que permite a este unirse entre sí mediante enlaces simples, dobles y triples? ¿Cuál es su propiedad llamada autosaturación, ya? Esa propiedad se llama autosaturación. La segunda, señala el tipo de enlace que presenta la siguiente molécula en el con carbono-carbono. ¿Qué tipo de enlace? Yo tengo acá, miren, enlace simple, enlace doble y enlace triple. ¿Acá qué se presenta? Simple. Simple solamente es cuando lleva una raya, ¿ya? Cuando lleva dos rayas es doble, cuando lleva tres rayitas, triple. Entonces, ¿cuántos yo veo ahí que solamente es una sola raya? Por lo tanto, es enlace simple. Enlace simple. ¿Ya? Enlace simple. La tercera. ¿Cuántas clases de enlaces existen? Tres clases. Simple, doble y triple. Escribe la fórmula global del siguiente compuesto. A ver, esto te va a venir. Te voy a poner así. ¿Qué vas a hacer? Te dice global. Entonces cuentas. Acá tengo un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. ¿Qué pongo acá? C4. ¿Y cuántos hidrógenos? Hidrógenos, acá yo tengo 3. Más 2, 5. 7, 8, 9 y 10. Esta es mi respuesta. Ya, cuando te pregunte, escribe la fórmula global. Yo te voy a dar esto y tú escribe la fórmula global. ¿Bien? A ver, ¿cuál es el número atómico y número de masa del carbono? También dijimos, el número atómico es 6 y número de masa es 2. ¿El símbolo del carbono? Sí. ¿Cuántos enlaces presenta, cuántos enlaces covalentes presenta el átomo de carbono? 4. Por eso se le llama tetravalente. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas halotrópicas? En las halotrópicas es el diamante y es el carbón, es el carbón amor. Bien, acá están las propiedades del carbón. Tres propiedades del carbón. Covalencia, tetravalencia y autosaturación. A ver, acá, escribe la fórmula desarrollada del carbono 2 y C6. A ver, ¿cómo escribiría? A ver, ¿quién quiere participar? Voy a escribirlo acá. Me dice fórmula desarrollada. Ay, desarrollada, no puedo escribir con esto, pues. ¿Qué cosa es? Pongo
dos carbonos, ¿sí o no? Sí, tengo un carbono acá, tengo una rayita acá, un carbono gigante acá, mayúscula, otro carbón, otro que está unido con otro carbono y pongo una raya. ¿Qué le pongo en las rayas? Hidrógeno, hidrógeno. Y acá adelante le pongo hidrógeno. Esa es su fórmula desarrollada. Pero en la parte superior también debo tener acá en la parte superior un hidrógeno. Y acá otro hidrógeno, abajo un hidrógeno y otro hidrógeno. Porque tengo que completar seis H's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría acá 6. Ya no tengo formas cómo hacerlo. Pero sería de esta manera. A ver dónde está acá. No, acá no tengo. ¿Bien? ¿Sí? Cuando dice, esto no te voy a preguntar porque no lo vas a poder hacer, pero sí yo te voy a preguntar así. Si yo te doy, escribo la fórmula desarrollada y te pido, yo voy a escribir la fórmula desarrollada y tú escribes. Mira, sería 12 y 6H, dos arriba y uno a la izquierda. Exactamente, ¿ya? Acá arriba 1, 1 y abajo 1, 1, serían 6. Tengo que completar los 6, ¿perfecto? Bien, chicos. Yo te voy a dar la global o yo te voy a dar así como este otro, la semidesarrollada y tú me vas a hacer la fórmula global. ¿Ya? ¿Bien? Y acá también yo, adicionalmente va otra pregunta llamado atomicidad. Cuando te digo atomicidad de este compuesto, ¿qué sería? A ver, ¿quién me entendió por acá? Voy a poner atomicidad. Quiero saber la atomicidad acá. ¿Qué pongo? Atomicidad. Dígame, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería atomicidad de ese compuesto que ustedes están observando? C4H10. ¿Cuánto sería? Suma, suma, solamente atomicidad. 4 más 10, chicos, ya 4 más 10. 4 más 10, voy a sumar. Y va a ser igual a 14. ¿Bien? Así te voy a preguntar. Miren, de una pregunta saco 3. Fórmula global. Su representación. También su nombre. ¿Cómo se llama el de 4? Y tiene 10 hidrógenos. ¿Cómo se llama eso? Butano. Se llama butano porque tiene 4. ¿Cuánto es atomicidad? 14. ¿Cuánto es su fórmula global? C4H10. Miren, de un solo compuesto, de uno que te estoy mostrando, yo voy a sacar 4 preguntas. ¿Ya? Para que cuando ya ustedes lo tengan listo, el primero, fácilmente lo puedes hacer el segundo y el tercero. Ya, este es otro punto. Miren, este. Hasta acá yo terminé con lo que es química, donde dice mi temario, química orgánica, es eso. Es el punto del tema número 3, química orgánica. ¿Ya? Después viene tipos de carbono. Ese es otro punto. Otro punto. Acá. Cuando dice, determina, esto es el número tipos de carbono. Anoten por si acaso. Tipo, ya no, para que no me estudien muchas cosas también. Yo sé que ya están con muchos exámenes. Anótame tú, cuando digo tipos de carbono, es esta hoja. Para reconocer qué, carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, nada más. Carbono primario tiene CH3. CH3 es carbono primario. ¿Cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarillos. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos secundarios? Secundario es CH2. Y acá lo tienes de color verde. Voy a colocar acá con colores, ¿ya? Chicos, ¿cómo reconocer carbono primario? Es de color amarillo. Acá, amarillo. CH3. Siempre va a tener CH3 carbono primario. Y ahora, carbono secundario solamente lleva CH. CH2, ahí lo tienen de color verde. Hay uno nomás acá en todo este compuesto, CH2, 1. Carbono terciario es CH, de color celeste. Tengo 2 ahí, miren, tengo 2, ¿ya? 2, 1 y 2.
CH solamente, cuando dice CH es carbono terciario. Y carbono cuaternario es que no lleva ningún H, porque está conectado con 4 átomos de carbono. ¿De qué color está ahí? De lila. ¿Ve? Esto te va a ayudar a estudiar. Esta página nomás estudienme, chicos, acá repasen carbono secundario, terciario, primario, ¿ya? ¿Bien? Acá tiene la solución también. ¿Cuándo es carbono primario? Cuando lleva CH3. Carbono primario. Carbono primario, CH3. Acá hay 4, por ejemplo. 1, 2, 3 y 4. Carbono secundario. Ah, yo solamente quiero un carbono. ¿Cuántos veo acá en todo este compuesto? Que tenga CH2. 1. Ya está, este 1. ¿Bien? Y acá está la solución de este otro. Así te va a venir. Claro que no te va a venir así tan grande. Solamente de este tamaño. ¿Cuántos te voy a poner así de este tipo de problemas van a venir? 3. Primario, secundario, terciario y cuaternario. 3 preguntas de este tipo. 3. Para reconocer primario, secundario y la tercera va a ir terciario con cuaternario. ¿Ya? ¿Está fácil? ¿Sí o no? Facilito, ¿no es cierto? Fácil. Ahora pasamos acá. Ah, ya, me dice de los... Este es un punto más. Ahora paso a qué. A desarrollar los hidrocarburos. Alcanos, alquenos, alquinos. ¿Ya? ¿Cómo saber? Hidrocarburo se llama al compuesto que tiene carbono, hidrógeno, nada más. Este carbono con hidrógeno se llama hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Y cómo se llamaría este hidrocarburo, no? Si yo tengo CH4, a ver acá. Acá yo tengo 2 y 6. Acá tengo 3 y 8. Y acá tengo 4 y... 4 y 6, creo que es 4 y 8. ¿Ve? ¿Cómo yo voy a saber si es un alcano, alqueno, alquino? Acuérdense de la fórmula. Cuando lleva un solo enlace, el doble más CN, CN, acá voy a ponerle, ¿ya? Miren, acá hidrocarburos. Tenemos varias clases, aromáticos, alifáticos. Entre los alifáticos tenemos cíclicos y acíclicos. Alcano, alqueno, alquino. Eso nomás hemos visto nosotros. Hemos visto este otro. Nada más que esto nomás hemos visto. Alcanos, alquenos y alquinos. Alcanos, alcanos es cuando lleva su CN, acá su fórmula C. N, H, 2, 2, N, más 2. Con esa fórmula nomás trabajen, ya no les quiero complicar la vida, solamente les voy a tomar lo que es alcano, alcano. Así, con esta fórmula, chicos, CNH, 2N, más 2, nada más. Para los alcanos. Y con esto yo voy a saber cuántos hidrógenos va a llevar. Si, por ejemplo, me dice, arma un, ¿cuál es la fórmula global de un etano? Etano. Me voy a mi tabla. Etano es de 2. ¿Y cuántos hidrógenos llevaría? A ver quién me contesta. Si quiero solamente 2 carbonos. 6. 6, perfecto. Eso es un etano. Con esta fórmula van a trabajar con esta que tengo acá. Ya con esta que no se ve. Con esta fórmula para los alcanos. Ya te voy a poner acá. Mira, CNH 2N más 2. No quiero complicarte más. Solamente esto estúdiame. Con esta fórmula. No te voy a tomar ya alquinos ni alquinos. Pero sí te podría decir cuáles son los tipos de hidrocarburos. Alcanos, alquenos, alquinos. ¿Y cómo se forma un alcano con la fórmula CNH2N más 2?
Si yo quiero formar un butano, a ver, dígame, un butano. ¿Cuánto sería? Su formación global. C4H. H10. H10, perfecto. El doble más 2. El doble más 2. Con esto voy a trabajar y con esta fórmula. Nada más. Estos prefijos con esta fórmula. Para saber la cantidad de hidrógenos que tengo. Y de acá mismo voy a sacar su... Miss, ¿cómo era la fórmula anterior que no lo entendí al 100%, Miss? ¿Este? Sí, Miss. Ya. Este, con esta fórmula vas a trabajar, precioso, ¿ya? Con esta fórmula. Cualquiera de estos. Si yo te digo, ¿cuál es su fórmula global del pentano? Ah, me está pidiendo pentano. Entonces, rapidísimo, tú vas a armar así. Me dijiste es pentano, entonces armo en el pentano. ¿Cuántos carbonos voy a poner? Carbono. Si me dice pentano, coloco 5. Ay, ay, ay. Carbono 5. ¿Está bien? Carbono 5. ¿Y cuántos hidrógenos llevaría? ¿Cuántos hidrógenos? El doble más 2. Acá tiene su fórmula. Miren, acá está. El doble más 2. ¿Cuál es? ¿Cuántos hidrógenos entonces sería el doble más 2? Rodolfito, ¿cuánto sería entonces ahí el doble más 2? 12. 12, perfecto. Y nada más. Esa es su fórmula global. ¿De quién? Del pentano. Fórmula global del pentano. Y si te dijera atomicidad, ¿cuánto sería? Atomicidad, ¿cuánto sería? Suma, 5 más 12, 17. ¿Ya? 5 más 12 sería 17. Nada más, chicos. Nada más. Y así puedo formar cualquiera de ellos. Tú tienes acá los nombres. Buscas, aplicas tu fórmula y se acabó. ¿Ya? Como veamos acá. Nombre el siguiente compuesto. Así te va a tomar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llama? Hexano. ¿Y cómo se llama cuando tiene 3? Propano. ¿Y quién me está dando el nombre? Acá lo tienes. ¿Ya? Si fuera 1, CH4, metano. Acá de 1, metano. De 3, propano. De 4, de 5, pentano. Acá también hay 5. En paréntesis hay 3, 4, 5. Y de 6, 4, 5, 6, hexano. ¿A dónde me dirijo? Acá. De 6 se llama hexano. De 5, pentano. Cuento solamente la cantidad de carbonos que tengo, ¿ya? Y acá, último, nombre el siguiente alcano. Te dice, nombra. Cuando tú ves 5 y H12, ¡ah, ya! De 5, busco acá, 5, pen. Y si es 12, pentano. Y se acabó. Y si es 7, 7 por 2, 14, más 2, 16. Es un heptano. ¿Bien? Qué facilito, chicos. Con esta hojita nomás, todo lo que yo acabo de hacer, les voy a tomar. Ya no viene alquenos ni alquinos, ya no, solamente alcanos, ¿ya? Alcanos. Voy a tomar la fotito para decir que yo ya terminé. Chicos, por favor, he desarrollado el temario. Todas las diapositivas que tienen ahí, que les he mostrado, de ahí saco las 20 preguntas, ¿ya? No te compliques más la vida, no. Yo sé que todo el año has trabajado conmigo bien. Y no quiero esforzarte más. Yo sé que estás cansado. Estúdiame esas hojas y nada más, ¿ya? Si les faltara alguna tareita, me la envías por el WhatsApp. Me la envían por el WhatsApp. Todavía hay tiempo, por favor, ¿ya? Todavía hay tiempo. De biología, de química, me la envías si te faltara. Busca en tu... plataforma. Si te falta, me lo envías. ¿Ya? Estamos ya a la final, chicos. El último esfuerzo que ustedes tienen que hacer. Solamente te quedan martes, miércoles, jueves y viernes, lunes y martes. ¿Cuántos días? 7 días. Con 7 días salvaste el año. Esfuérzate. Yo te voy a tomar sencillo, pero rápido. Son 20 preguntas. Tú tienes que hacerlo así, veloz. Un minuto por pregunta.